En este año, y me centro en las cifras del actual ejercicio, solamente dos partidos solicitaron que se les retuviera recursos. Esos partidos son Morena, que solicitó la retención. Morena tiene un financiamiento para este año, cito de nuevo a memoria, de alrededor de 1.700 millones de pesos. Hasta este momento, Morena ha solicitado la retención solamente de 150 millones de pesos. Eso es lo que nos ha instruido para este año, que se retenga. El Partido del Trabajo también hizo una solicitud de una retención de una cantidad para una administración. Solicitó, si mal no recuerdo, que se retuviera, don Pedro, usted me recordará, la mitad de la administración de un mes. Aparte de eso, bueno, y estoy hablando de este año, ¿sí? Jacob, cuando fue presidente y teníamos una comunicación, pues como siempre la tenemos desde el INE con todos los partidos políticos, pues esa es la casa de la democracia, nada más faltaba, como esta es la casa de la representación popular. Eso es, el PT solicitó que se retuvieran 14.4 millones de pesos en este año. En años anteriores ha habido solicitudes también. Con mucho gusto, para ilustrar esta asamblea, remitiré a todas las bancadas. Desde 2017, cuando el INE instrumentó este mecanismo, porque antes no existía, ¿cuánto dinero ha devuelto cada partido político? Pero vuelvo a insistir, por cierto, creo que se preguntaba también lo de los spots. En este año no ha habido ningún partido político que haya oficialmente renunciado al ejercicio de los spots que por mandato constitucional se requieren. Pero con mucho gusto, sí hay una, insisto, hubo un momento alguna devolución. Nunca ha habido una devolución permanente, eso que quiero decirlo, sino son devoluciones que en específico se plantean y el INE atiende, porque finalmente esas no son prerrogativas del INE, son prerrogativas de los partidos que pueden, perdón. Ah, no, de la campaña no se ha devuelto nada, porque lo único que se devuelve es sobre informes, sobre gastos ordinarios. Lo que se retiene son los gastos ordinarios y se devuelven a Hacienda.